Petit papa, dis-moi. Et madame, par le pétrole, vient de le chef. Par le pétrole, libre de l'or. Francescano Cappuccino. Francescano, pace e bene. Pace, amore e bene. Per la pace nel mondo. In Colombia. In Colombia e nel mondo. Pure. Nel mondo, anche nel mondo. È giusto. Siamo tutti fratelli e sorelli. Il mondo oggi è diventato molto pericoloso. Io penso che prendono le armi per proteggere anche la gente. Non posso pensare al male, dicono che ce ne volesse ancora un poco di più certe parti del mondo, perché certe parti del mondo sono più pericolose ancora. Però è Cristo armato, è un Cristo armato, è un Cristo offensivo, è un Cristo non con è Cristo, una... Non è Cristo che ha inventato... Una mitragliatura. Sì, ma Cristo non ha inventato l'arma, la pistola, però Cristo... Gesù Cristo, quando parlava, non ha scritto la legge, parlava d'amore. L'uomo ha scritto la legge. Ciao la Colombia. Mientras haya ejércitos en el mundo, y me temo que los habrá hasta el día de la gloria eterna, pues bendito sea Dios que los soldados sean cristianos y sientan necesidad de venir a Lourdes. Yo creo que vivir la fe, soldados, laicos, civiles, militares, no crea ningún problema. Pero no es una contradicción con el mensaje cristiano de paz y amor, y me parece que Cristo no llevaba una pistola, una ametralladora, un arma, ¿no? Ofensivo, no era para mí, ¿no? O para los cristianos. Yo entiendo que el viejo aforismo filosófico griego de si quieres la paz, prepara la guerra, no es muy apropiado para los cristianos. Pero la realidad, históricamente hablando, y somos seres humanos, gracias a Dios no somos ni ángeles, los cristianos me refiero, ni espíritus puros, el único espíritu puro que en el cristianismo se admite es Dios Espíritu Santo, ni somos supermanes ni nada de eso, somos seres humanos pecadores. Lo importante es que el uso de la fuerza, ya sea armada o de otro tipo, sea racional, sea humano y sea cristiano, es decir, sea un instrumento para la paz y no para la violencia, las guerras, terrorismo y otras cosas. Sí. Y desgraciadamente pues hay violencia en el mundo y a los violentos, a los asesinos, a los terroristas, a los malos, a los dictadores no se les detiene haciendo una afirmación tan bonita y evangélica como acaba de hacer. Hay que detenerlos, es pues así, somos los humanos. Estamos históricamente, nuestra libertad cristiana y nuestra libertad humana está históricamente situada y culturalmente condicionada. Y la realidad pues es que hay violencia, hay terrorismo y hay que intentar que hagan el menos daño posible. En ese sentido, utilizada la fuerza, con razón, con paz, como diría a mí un profesor mío en Salamanca cuando estudiamos teología y antropología, cuando llegamos a la cuestión de la legítima defensa, para no caer en el pecado de suicidio, es decir, en un pecado mortal, dejarte asesinar y por lo tanto autosuicidio, un estudiante preguntó, ¿y cuando es un pueblo, un país y tal, y te atacan? Lo que antiguamente se llamaba guerra justa. Y contestó mi profesor, que en gloria esté, que murió a los jóvenes de cáncer, el gran Juan Luis Ruiz de la Peña, dice, pues tienes obligación moral y espiritual de defenderte. Dice, pero claro, al defenderte puedo matar a alguien. Dice, pues si tienes que disparar y matar a alguien, mata con amor. Y otra cosa desde el punto de vista cristiano no puedo decir. Porque claro, hoy estamos en un mundo donde prima la seguridad y la defensa, sobre todo en Europa, ¿no? Y no queda otra opción que los ejércitos, me imagino yo, para enfrentar ese mundo, como tú dices, del terrorismo. Sí, sin complicarlo más, querido hermanito colombiano, si a usted una noche que va por una calle allí en Bogotá o en Madrid le asalta un asalteador con un cuchillo,
tiene obligación moral y espiritual como cristiano de defenderse, porque si se deja asesinar impunemente con un cuchillo, podría considerarse suicidio y por lo tanto estaría condenado por un pecado mortal. Si usted, que es un chicarrón fuerte, se le ve fuerte, intenta esquivar, agarrar y en el forcejeo con el asaltante le clava el cuchillo, usted no habrá cometido un delito desde el punto de vista cristiano, aunque lo haya matado. El asaltante se matara con el cuchillo. Sencillamente estaba impidiendo cometer usted un pecado mortal de suicidio. Por lo tanto, se estaba autodefendiendo. Eso en el cristianismo se llama doctrina de la legítima defensa y moral y espiritualmente es obligatoria. Eso se complica a nivel social y político y ahí entraría en la cuestión de los ejércitos. Pero bueno, eso tiene sus riesgos y su dificultad, como todo en este mundo, y se complica más. Pero a nivel personal, la cosa es muy sencilla y creo que lo puede entender todo el mundo. A nivel político, ya entran otras muchas cosas, que es donde entran los ejércitos, y la cosa se complica muchísimo más. Cuanto menos armas haya en el mundo, mejor será para el mundo. Y cuanto menos necesarias sean, todavía mejor todavía. Pero mientras sean para evitar que el mundo sea exterminado, que el ser humano sea salvajemente exterminado por los malvados, pues un uso razonable y cristiano de las armas, pues me temo que hasta que estemos allí en el dintel de la puerta del cielo. Mira, mi madre cuando yo era pequeñito decía, Fernanduco, bueno yo me llamo Fernando, Fernandito, el diablo es muy trabajador, el diablo nunca está enfermo, el diablo nunca se va de vacaciones, el diablo nunca se queda en el paro. Y nos estará dando guerra hasta el día del juicio final, a última hora y por la tarde. Y allí incluso en el dintel de la puerta del cielo, cuando estemos intentando convencer a San Pedro para poder entrar, estará allí dándonos la lata el diablo, porque el diablo además mata moscas con el rabo. Así que me temo que un uso razonable y cristiano de las armas siempre será necesario en este mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias.